otoño se anticipa en la frontera norte de los Estados Unidos de Norteamérica. El invierno se acerca inexorablemente. El tiempo cambia y llega la época del miedo. And caution. For this is the season of predators. Predadores. Enemigos y asesinos como el lobo del bosque. Y el hombre. Parece que alguien consiguió su presa. Y esto servirá cuando nosotros obtengamos una. ¿Tenemos que arrastrarlo después de cazarlo? No podemos dejarlo tirado, no estaría bien. Tenemos que traerlo aquí para aprovechar su piel y su carne. Vas a aprender mucho este fin de semana. Por eso quería que vinieras conmigo, hijo. Un buen cazador limpia su rifle cada mañana y después de cada cacería. Sí, ya lo sé, me lo has dicho muchas veces. No lo olvides. Quiero que seas un buen cazador, hijo. Claro, papá. ¿Recuerdas las reglas del buen cazador que te he enseñado? ¿Las de un cazador honrado? No tomar ventajas, cazar solo lo necesario y tratar de no herir a un animal. Eso es. También hay que conocer sus hábitos. Cazar en otoño o en invierno cuando han crecido sus crías. Y matar solo machos. Bien, hijo, bien. Estás aprendiendo. ¿Son las mismas reglas con esas aves? Oh, a nadie le... We want to shoot them, son. They're not game birds. They're plovers. Maybe sandpipers. Flying south for the winter. El sur. ¿Puede haber patos con ellas? No. En una bandada solo hay aves de una sola especie. Pero si fueran de las que se casan... Entonces sería el momento indicado para hacerlo. Han comido mucho para soportar el viaje. Sí, son plovers dorados que vuelan hacia América del Sur. De un lado al otro del mundo. Ahora comienza su larga e increíble migración anual hacia América del Sur. El último de los chorlitos. La tierra se cimbra bajo el aleteo, mientras colonia tras colonia se aleja de su hogar de verano. Un poderoso instinto les avisa que el invierno se acerca, que sufrirán hambre si se quedan aquí. Los jóvenes inquietos y despreocupados no están ansiosos por iniciar su primer vuelo de migración, aunque su instinto y una persistente madre los apresura. Cientos de miles de aves han despegado y están en el aire, buscando su camino hacia el sur. Únicamente un solitario no se decide a viajar. Para el chorlito esquimal, algo anda mal, muy mal. Cada primavera, lleno de esperanzas, ha hecho el largo viaje desde Sudamérica. Cada verano ha esperado. Y cada otoño ha sido el último en partir porque no ha encontrado pareja. All around him, birds of many classes han encontrado compañero y criado familias. ¿Por qué no puede hacerlo él? ¿Por qué no ha visto nunca a alguien? And... Ella defiende su nido y lo mantiene listo para la pareja que seguramente llegará pronto. Su poderoso instinto le dice que es tiempo de partir, pero esperará hasta el último momento. En algún lado tiene que estar la compañera que espera. Tiene que aparecer. Hora tras hora repite su llamado de amor a través de la llanura. Y siempre... And always. It's unanswered in the vast loneliness. El invierno se acerca deprisa. La urgencia de partir se vuelve imperiosa. Ya no es posible retrasarse más. Tal vez el año entrante. Y ahí va. Su larga y solitaria migración empieza. El chorlito debe volar desde la vasta y semicongelada región ártica, sobre inhóspitas montañas y densos bosques,
y seguir sobre el interminable océano Atlántico. Un vuelo que lo llevará al otro extremo del mundo. Una larga jornada A long, grim journey of storm, foe, and death. And always he is alone. Never does he see another one of his kind. Dad, look at that bird. Man, he's a beauty. Look at those long, curved wings. Wonder why he's flying all alone. Maybe he's too weak to keep up with the others. But you said birds always fly with their own kind. Oh, not if they're weak. Other birds don't waste time on weak and sickly ones. I don't think he's weak. Look how strongly his wings beat. Well, it could be he's a straggler, got lost in a storm. Is it another plover? No, not a plover. I don't recognize him. But he'll catch up with his family in a hurry. He's a fast one. Maybe he hasn't got a family. Now, Mark, what have I been teaching you? Every animal, every fish, every bird, that's all they know. Just to eat and sleep and have a family. Yes, every wild creature has a mate and a family and a flock. Then why must the Eskimo curlew always fly alone? He has the same strong yearning to be part of a flock as the other birds. The desire is almost as strong as his longing for a mate. Now and then his wings bite into the hard, spiraling airstream left by the wings of migrating flocks ahead of him. And his heart beats faster. Can they be curlews? He flies at full speed and catches them easily. Sandpipers. Should he join up with them just to be with somebody? It's no good. The curlew is a superbly strong flyer, and the sandpipers are much too slow for him. Throughout the night, he swiftly passes flocks of migrating birds. Sanderlings, godwits, dowagers, yellowlegs. None of them fly as fast as he does. With the first yellow-gray flush of dawn, the curlew sets down for food and rest. He's so hungry after his first all-night flight that he doesn't notice just a small, soundless dot passing high overhead in the brilliant morning sky. A female curlew. At her great height, she doesn't see the lone male far below, the mate that may be the only one in the world for her. Could it be more curlews? The flock formation and flight pattern can only be curlews. Again, his overwhelming desire and anxiety have deceived him. These are golden plovers. But they seem friendly, and they are the one bird that flies. Habló como él. Tal vez lo dejen en irse a ellos. Thank you.
Fijan su curso hacia el sureste, hacia Labrador, a más de 2.000 kilómetros de distancia. La última parada antes de su jornada sin descanso a Sudamérica. Aún se siente un extraño entre sus compañeros y añora a los de su especie, pero al menos tendrá compañía en el largo viaje que le espera. Durante dos semanas las aves se alimentan y descansan en las costas de Labrador. Será su última comida en mucho tiempo. Necesitan energía para el gran esfuerzo. Un gran vuelo de casi 5.000 kilómetros y grandes dificultades. El chorlito aún está indeciso entre partir o esperar. Siente la angustiosa necesidad de estar entre los de su especie. Tal vez todavía puede aparecer una bandada de chorlitos. Gaviotas, formaciones de patos y muchas otras aves. Más plovers dorados, pero nunca chorlitos. Su poderoso instinto lo presiona y la decisión llega. Debe emprender el vuelo. El largo viaje sobre el océano hacia Sudamérica. Ha demostrado ser el más hábil en vuelo y por eso la bandada lo escoge para guiarlos en la peligrosa jornada sobre el mar. Es el principio del tortuoso y largo viaje sin descanso sobre el océano. No encontrarán tierra en el camino. No habrá dónde detenerse a descansar, ni posibilidad alguna de regresar. Tendrán que volar y volar. Verán el sol aparecer y ocultarse. Pasarán 48 horas y seguirán volando sobre el desolado mar. El chorlito sabe que él y su bandada han sido creados para moverse en tierra y en el aire, y que el calmado mar puede convertirse en un gran peligro. Volarán en formación B. Cada movimiento de las alas del chorlito creará una corriente que guiará a los plovers que lo siguen y los movimientos de estos guiarán a los de atrás. Cada movimiento de sus alas es el resultado de una serie de circunstancias que en un segundo se convierten en un suave aleteo que lo mantiene en el aire. ¿Cómo es posible que esta pequeña criatura entienda el arte de la navegación aérea para atravesar un océano? ¿Cómo puede saber la dirección y la altitud necesarias? Las corrientes térmicas procedentes de tierra lo impulsan y sabe que va hacia el oeste. El aire frío que le llega por la izquierda le indica el océano y por lo tanto el este. Cuando ya no puede oír el oleaje del mar, sabe que está volando a la altitud adecuada. Sabe todo esto y más. Solo una cosa le preocupa y no la entiende. ¿Por qué no tiene compañeros de su especie? Cuando era joven, había otros chorlitos. Y cientos de años atrás, existían miles y miles de ellos que emigraban anualmente hacia el sur. A veces, fuertes vientos del noreste los sacaban de curso y los llevaban a las costas de Labrador y Cabo Cod. Y entonces, era día de fiesta para los cazadores. Un hombre podía derribar 100 aves antes de desayunar. La matanza era en grande. Para el año de 1890, los chorlitos se habían reducido a la mitad, pero seguían volando sobre las costas en número considerable. En
En lugares como Nantucket, literalmente llovían chorlitos. Los cazadores decían que estas aves eran torpes. Cuando una era derribada, otras venían a ver qué le había pasado. Se mataban muchas, y cientos simplemente se dejaban en la playa hasta que el mar las arrastraba. 20 años después, solo una bandada de chorlitos aparecía de vez en cuando. El hombre se las ingenió para cazarlos de noche con linternas y garrotes. Decía que era un deporte y que matarlos era bueno, ya que se depuraban las bandadas y se mejoraban las especies, eliminando a los débiles y a los viejos. Ahora, solo un chorlito vuela sobre el Atlántico, guiando una bandada de plovers en su migración anual. Y hoy, al fin, el hombre ha establecido un control legal de las temporadas de caza y se piensa que la naturaleza tiene sus propios medios de depurar las especies, eliminando a los débiles. Mueve hacia el sur con ellos. Solo hay una forma de salir de ella. El chorlito sabe que debe volar hacia el este, hacia el centro del Atlántico, a muchos kilómetros de su curso. Ahora deben descender para ganar velocidad. Bajar cerca de la superficie del mar, lo que puede ser peligroso. El chorlito hace uso de todos sus músculos y tendones para vencer la tremenda corriente. Sabe que es lo suficientemente fuerte para hacerlo, pero los plovers lo lograrán. Y ahora, algo que le asusta más, el sonido de las olas, el turbulento océano. Han bajado a una altitud peligrosa. Lograron salir del centro de la tormenta, pero deben seguir volando hacia el este y alejarse más de su ruta. Adentrarse en el mar tratando de librarse de los vientos que los hacen descender. Al contrario del hombre, cuando la naturaleza mata, hay una razón. Un ave débil puede poner en peligro a toda la bandada. De la tormenta, pero están a cientos de kilómetros de su curso y se ha desperdiciado energía vital necesaria para el largo viaje. Los débiles se quedaron. Ahora pueden volar más rápido.
pero están exhaustos y aún deben volar 3.000 kilómetros hasta Venezuela antes de que puedan bajar a descansar. ¿Lograrán hacerlo? ¿Les quedaría suficiente fuerza o la tormenta los debilitó demasiado? Much out of them. They have flown without rest or food for almost horas. El esfuerzo ha sido tremendo. Es solo cuestión de tiempo para que empiecen a caer uno por uno y se los trague el implacable mar que los espera abajo. El sonido del océano, pero es diferente, es amistoso. Es el romper de las olas a lo largo de una costa. Aún sin verla, el chorlito sabe que ya están sobre tierra. Tierra al fin. Bueno, no es muy firme en realidad. Es una región pantanosa. Descender aquí sería igual que hacerlo en mar abierto. Una gran tentación que el chorlito debe vencer y seguir volando con su última reserva de fuerza. Pero los plovers están rendidos. Han batido sus alas sin parar y sus estómagos están vacíos desde hace 60 horas. Lo han logrado. Ahí está el gran valle del Orinoco en Venezuela. Ha hecho un largo y penoso viaje. Sus alas han realizado un gran esfuerzo. Aunque sus compañeros no son su familia y ni siquiera de su especie, el chorlito siente justificado orgullo por haber logrado traerlos a salvo hasta aquí. Durante algunos meses la bandada seguirá hacia el sur, hasta las pampas de Argentina, comiendo constantemente, creciendo y engordando. Pero el instinto del chorlito lo impulsa a seguir aún más al sur. Trata de animar a sus amigos, pero los plovers están contentos aquí. Para ellos la migración ha terminado. Les gustaría que su guía se quedara a su lado para siempre. Pero el chorlito no puede resistir la fuerza interior que lo estimula a seguir. Debe llegar al fin de la jornada. Una vez más vuela solo. Y una vez más, por unos segundos, ha perdido la oportunidad de encontrar compañera. Volando a través del anchuroso mundo, ¿cómo es posible que dos pequeñas aves puedan encontrarse? Conseguiremos una buena presa en este viaje. Lo hemos seguido durante mucho tiempo. Pero nos estamos acercando. Estas huellas son frescas. Silencio, no te muevas. Ahí está, es precioso. Busca tu rifle, Mark, sin hacer ruido. Esto es algo que podrás contarle a tus nietos. Un ciervo con astas de 5 puntas. Vamos, no se quedará ahí todo el día. Thank you.
¡Dispara, muchacho, dispara! Francamente, no te entiendo, Mark. Yo quería disparar, papá, pero mi dedo no obedeció. Ah, eso le pasa a muchos principiantes. Te explicaré algo, muchacho. Todas las criaturas del bosque matan a otras. El lobo mata al venado. El zorro mata al conejo, a la ardilla y al faisán. El oso mata a los peces y a las abejas. Es el equilibrio de la naturaleza, hijo. Así conserva las especies. Sí, comprendo. Y nosotros ayudamos un poco a ello. Los animales que no cazamos son como esas aves que vuelan al sur en invierno. Y por eso hay tantas. ¿Tantas? En la Patagonia, cerca del extremo inferior de Sudamérica, hay una, solamente un chorlito. Ha estado aquí durante semanas y ahora el hambre y la soledad empiezan a atormentarlo. Vuelve a recordar que vive solo, solo en un mundo al que nunca vienen otros de su especie. Y una vez más siente el llamado de la tundra ártica a 15.000 kilómetros al norte. Añora su hogar, el nido donde nació, el lugar al que sin duda llegará su compañera este año. This spring, when the call of tundra ártica se haga irresistible, el chorlito volará orgulloso hacia el norte con su compañera. Siente como si hubiera vuelto a nacer. Inicia una nueva vida. Hablaron toda la noche, haciendo planes para su hogar en el norte y para formar su familia. Muchas veces, la pareja baja para alimentarse junto a los plovers dorados, pero no sienten deseos de unirse a ellos. Solos, se sienten completamente satisfechos.
prefieren volar sin compañía y conocen bien la ruta de regreso al Ártico a través de tierra y del océano. Él disfruta teniendo a quien cuidar y ella teniendo quien la guíe. Las cumbres de los elevados Andes están cerca, pero una tormenta se acerca y sería suicida intentar cruzarlos ahora. Y empiezan a cruzar los peligrosos Andes. Mientras los chorlitos vuelan, a menos de 100 kilómetros de ahí, las orquídeas y otras flores anuncian el verano de Sudamérica. Desde este paraíso, las montañas nevadas donde las aves luchan por su vida son un simple paisaje que se contempla sin miedo. Aquí, la vida es fácil y placentera. Pero en la parte más elevada de América, a miles de metros sobre el nivel del mar, hay un invierno que nunca termina, y en lugares donde casi no hay seres vivientes, la vida es el don más precioso. Para las aves, el horizonte es su esperanza, y tratarán de sobrevivir como lo han hecho desde hace miles de años, arrostrando peligros aún cuando el mundo empezaba a vivir, y estas cumbres quizá estaban en el fondo del mar. El deseo de vivir sigue impulsando a los chorlitos. Vuelan hacia lugares tranquilos que les garanticen la supervivencia. Ahora, al fin tienen un destino. Saben hacia dónde van y sus esperanzas aumentan. El esfuerzo ha valido la pena. Cruzarán esta peligrosa región montañosa y tendrán un lugar para descansar. Un poco más adelante, a través de un agujero en las nubes, pueden ver la tierra prometida. Y su aleteo aumenta. Saben que a pocos kilómetros está la meta de este largo y peligroso viaje. Ha sido una jornada difícil. Y han hecho acopio de todo su valor y fuerza para lograr realizarla. Pero ahora, está a la vista el lugar que les ofrece descanso y vida.
La alegría los hace volar más rápido, pero el cansancio no les permite coordinar sus movimientos. Deben tranquilizarse, utilizar sus últimas reservas de fuerza y volar controladamente. Al fin, tienen asegurada la vida y el descanso. Ahora, los chorlitos disfrutan de la naturaleza por primera vez en largo tiempo, al igual que muchas otras aves migratorias. Están en una hermosa playa en la península de Yucatán. Sus patas son bañadas por el Golfo de México, el último espacio de agua que los... final stretch of water between them and the welcoming shore... playas de Norteamérica. Y más allá, se encuentran las tierras del norte cerca de la tundra ártica, su casa. Hay que alimentarse para estar preparados para el último largo vuelo. Semana han volado 3.000 kilómetros y han cruzado el Ecuador. Marzo está muy cerca y la tundra ártica aún está a 9.000 kilómetros de aquí, pero los llama con una fuerza que estimula sus cansados músculos. Vuelan buscando la primavera en el norte, descendiendo a menudo para comer y descansar en idílicos escenarios para el amor. Se encuentran volando sobre el valle del Mississippi, disfrutando de los campos de algodón y fresca hierba. Han llegado a la rica región agrícola del norte. El final de la larga jornada está cerca. Solo unas horas más y el chorlito macho orgullosamente llevará a su novia hasta la casa en el Ártico
que ha estado preparando para ella durante tanto tiempo. No puede contener su alegría. Este año tiene compañera y pronto habrá 3 o 4 polluelos, una familia y muy pronto una bandada. Encontramos las huellas otra vez. Lo alcanzaremos. Mejor síguelo tú solo, papá. No. Quiero que tú le dispares, hijo. Debes seguir adelante. Será muy emocionante cuando obtengas tu primera presa. Andando, muchacho. Aquí te espero. Papá, y creo que está muerta. Una vez hubo miles de chorlitos. Después solo quedaron 2. Ahora solo hay 1, y pronto no habrá ninguno.
What?